Viernes de la semana 29 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleven ante el juez. El juez te entrega a la policía y la policía te mete en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús concluye las palabras sobre la segunda venida o parusía con un fuerte reproche a sus contemporáneos. Muchos de ellos tienen la habilidad de predecir qué tiempo habrá al día siguiente con solo observar el aspecto del cielo o la dirección del viento, pero no conocen ni saben interpretar la voluntad de Dios respecto al Mesías. Ellos ven y oyen a Jesús, y sin embargo aún no advierten que con su venida ha llegado el fin de los tiempos, es decir, la última etapa de la historia de la salvación, conforme a lo dispuesto por Dios. Pero los judíos no tenían vista para interpretar el tiempo presente y reconocer en Jesús el enviado de Dios. A pesar de los signos milagrosos que él hacía, Jesús les llama hipócritas, porque sí que han visto pero no quieren creer. Es necesario, por tanto, tomar una decisión. Esto significa juzgar por uno mismo si se rechaza o aprueba al Mesías enviado por Dios. Pero hay que responsabilizarse de todas las consecuencias, teniendo presente que seremos sometidos al juicio de Dios. Ante este juicio final de Dios, el ser humano se compara con el que es llevado al tribunal acusado de algún delito. Este es el último momento en que puede ponerse de acuerdo con su acusador para evitar que lo condenen y encarcelen. Una vez que el juez da la sentencia, no hay ninguna posibilidad de volver atrás. Así ocurre mientras el Señor no se haga presente. Aún es tiempo de saldar las cuentas con Dios y los hombres, para que el juez nos encuentre en paz y reconciliados, y su juicio sea a favor nuestro. El concilio invitó a la Iglesia a que supieran interpretar los signos de los tiempos. Las voces y signos de su presencia en este mundo, por ejemplo, las ansias de libertad que tienen los pueblos, la solidaridad con los más injustamente tratados, la defensa de los valores ecológicos de la naturaleza, el respeto a los derechos humanos, la revalorización de la mujer en la sociedad y de los laicos en la Iglesia. Hoy muchos son muy inteligentes para conocer muchos misterios de la ciencia, pero muchas veces nos pasa desapercibido el Dios del amor, que día a día nos da muestras de su presencia entre nosotros y nos invita a vivir en él. Se habla hoy mucho de catástrofes, de violencia, corrupción, etc. Son signos que nos hacen ver que el pecado solo lleva a la destrucción. Debemos pues estar atentos. Dios nos habla, su palabra es, ha sido y será siempre. Que el Señor los bendiga. Aleluya, aleluya.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.